Buenas tardes, mi nombre es Georgina Obregón. Es un gusto invitarlos a este espacio informativo de Síntesis Hidalgo que tiene para ustedes la siguiente información generada este martes 26 de febrero de 2013. Amplían atención a mujeres violentadas. El escritor Paco Ignacio Taibo II visitó Pachuca. Avanza la remodelación del Centro Histórico. Legisladores de la 61 legislatura del Congreso del Estado aprobaron este martes modificaciones a la ley que atiende a las mujeres víctimas de violencia, esto con el propósito de que además de que reciban atención psicológica y jurídica, también sean beneficiarias de consultas médicas. Por unanimidad de votos, legisladores locales aprobaron este martes las modificaciones al artículo 5 de la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar en el Estado, a fin de incluir la obligación del gobierno estatal de brindar además de apoyo jurídico y psicológico atención médica a las víctimas. En tribuna, los diputados Luis Alberto Marroquín y Elisa Licona presentaron un proyecto para modificar la fracción segunda de la ley y adicionar un párrafo al artículo 5, con lo cual se brindará atención médica a víctimas de violencia ante las graves secuelas que se vive en ese delito, al asegurar que hasta el momento nadie se hacía cargo de atender sus lesiones. En la exposición de motivos, los legisladores aseguraron que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIRE, que se realizó en 2011, en Hidalgo se registraron 134.000 casos de violencia y en el país 5 millones de personas vivieron un episodio violento. Con información de Jaime Renalde, imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El escritor e historiador Benito Taibo II estuvo este martes en la capital de Hidalgo como parte de las acciones de promoción del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Luego de manifestarse en contra de la aplicación del IVA en alimentos y medicinas y de la presunta privatización de Petróleos Mexicanos, el secretario de Cultura del Movimiento de Regeneración Nacional, Paco Ignacio Taibo II, y el presidente nacional de ese organismo, Martí Batres Guadarrama, se presentaron en Pachuca para iniciar una campaña de resistencia contra esas medidas. En conferencia, los morenistas comentaron que el propósito de cobrar el impuesto de valor agregado en medicinas y alimentos beneficia más a las grandes empresas que a la mayoría de los mexicanos. Como en el ambiente luego abunda la desinformación, pues hay muchas interrogantes, pero cuando se aclaran, la gente responde muy bien. Pero aún sin información y aún con toda la desinformación que hay, de todas maneras, el que haga una encuesta en seco sobre si se debe privatizar o no el petróleo va a tener como respuesta que no. Más del 80% de los mexicanos opina que no debe privatizarse el petróleo. Estamos vinculando íntimamente afiliación con el inicio de la campaña IVA no y la campaña por defender el petróleo y la no desnacionalización del petróleo. Estamos en paralelo las dos cosas al mismo tiempo. Con información de Jaime Arenalde e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Con un presupuesto de 33 millones de pesos, la Presidencia Municipal de Pachuca comenzó a modificar las fachadas de las calles aledañas a la Plaza Independencia. Entre ellas se encuentran Leandro Valle e Hidalgo. A 33 millones de pesos asciende la inversión que se aplicará para la remodelación de fachadas en calles cercanas a la Plaza Independencia. Esto lo anunció el secretario municipal de Obras Públicas, Víctor Bautista. En entrevista, el servidor público comentó que las calles que se verán beneficiadas con esta intervención serán las que están alrededor de la Plaza Independencia, como son Allende y Matamoros, además de algunas aledañas, como son Leandro Valle, Ocampo e Hidalgo. Hugo Bautista comentó que esas obras estarán en función del presupuesto asignado, ya que en algunos edificios se deberá colocar una fachada aparente, pues parte del proyecto es que tanto la plaza como las calles de alrededor tengan una visión arquitectónica homogénea. Con información de Tania Monroy e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Muy buenas tardes, eso es todo lo que hemos preparado para ustedes este martes 26 de febrero. Los invitamos a que nos sigan por medio de las redes sociales.
Eso es todo.